A ver, ¿cómo explico esto, chicos? Espera, yo pongo en el fondo que no se vea eso. Pongo esto, ¿vale? Bueno, como decía, chicos. Que, a ver, como decía. Suscríbanse, déjame like, compártelo con vuestros amigos, amigas, subo vídeo todos los días. Y bueno, este vídeo no sé cuándo lo voy a subir porque estoy cabreado hoy. Pero bueno, si usted quiere esto, me haría eso. Me da más rollo, pero bueno. Suscríbanse, déjame like, compártelo con este amigo, amigos, subo vídeos todos los días. Comentad qué te parecía el vídeo. Y a ver. A ver qué más. Sígueme en mis redes sociales, que lo tenéis en la descripción. Y también todo lo que he dicho, ¿vale? Bueno, vamos a comenzar con... con uno sencillo, con este, luego con este que más hay ahí, y bueno, y luego si quieren hago otra videoración. Pero va a ser que no, porque mi móvil es una cagada. Sinceramente, no tengo este grabador lila. Y bueno. Ese grabador, su pantalla. Bueno, como decía, este es un creepypasta bastante creepy, al menos para mí. Lo que va, suscríbanse, déjame like, compártelo con vuestra amiga y amigo, subo videos todos los días. Hola, gracias. Subo vídeos todos los días. Y mira, este es mi gato Gafi. Mire, hola Gafi. Gafi, mira la cámara, mira. Mira la cámara. Mira la cámara. Ahí está, muy bien, Gafi. Bueno.
eso, como decía, estoy hablando demasiado. Vamos a darle, ¿vale? Oye, en Drone Life, Cartoon Cat. Cartoon Cat es otra obra que sale de las manos del ilustrador canadiense Trevor Henderson. En otro de nuestros vídeos te contamos la historia de Siren Head, pero hoy es el turno de este gato que ganó popularidad hace algunos años, en 2018. El 4 de agosto de 2018, Trevor subió una imagen de Cartoon Cat a sus redes sociales. En la imagen aparece una criatura parecida a Cartoon Cat, escondida detrás de una puerta y con una sonrisa siniestra y terrorífica mirando fijamente a la cámara. El pie de foto pone: son como tus dibujos animados favoritos. 6 días más tarde, el 10 de agosto de 2018, apareció otra imagen en las redes sociales de Henderson, con Cartoon Cat en cuerpo completo. Esta fue la primera vez que se mostró la apariencia de la criatura, un gato negro con extremidades largas, una sonrisa siniestra y manos con guantes. 15 de agosto, Henderson publicó otra imagen de Cartoon Cat, esta vez mucho más espeluznante. En la imagen, la cabeza de Cartoon Cat parece estar en el suelo y conecta con su cuerpo por un cuello largo, similar a una serpiente. Los ojos están completamente negros, vacíos. 2 meses más tarde, Henderson volvió a subir una imagen de Cartoon Cat. Esta vez se notaba que la boca de la criatura tenía rastros y goteaba sangre. Aunque nunca se ha confirmado si Cartoon Cat alguna vez se ha comido o matado a una persona. En la foto que publicó se intentaba mostrar datos de la criatura, pero muchos estaban cubiertos por la palabra redacted. Algunos fans intentaron descubrir los datos escondidos de Cartoon Cat. Según las teorías, Cartoon Cat siempre se encuentra en espacios abandonados. Fue robado de un dibujo animado de 1939. Es increíblemente cruel y estuvo involucrado en varias desapariciones misteriosas. Otros defienden que Cartoon Cat es la criatura más peligrosa de Henderson. Cartoon Cat también posee poderes que apoyan su reputación como una criatura bastante peligrosa. Tiene la habilidad de cambiar de forma, como los dibujos animados de manguera de goma tradicionales en los años 30. Estos tenían la capacidad de cambiar su tamaño y largura, y controlaban la presencia o ausencia de sus extremidades. Según Henderson, Cartoon Cat es flexible y maleable, haciéndolo una criatura peligrosa incluso para otros monstruos, ya que puede desafiar las leyes de la física, igual que un dibujo animado. Cartoon Cat es una criatura con sed de venganza por haber sido un dibujo animado abandonado. Su propósito no es asesinar a otras personas, sino atacarlas y secuestrarlas si se encuentran cerca de su guarida. Otros monstruos temen encontrarse a Cartoon Cat y lo reconocen como un monstruo muy peligroso, así que si yo fuera tú, no me acercaría. ¿Le tienes miedo a Cartoon Cat? Si quieres ver más historias terroríficas, no olvides suscribirte al canal y darle like a este vídeo. ¡Hasta el próximo vídeo! Bueno, vamos con el siguiente y último. La siguiente historia fue hecha por Sandman en Amino y Adam Strange en Facebook. Así que si te gusta, ve a darle algo de apoyo en el link que dejan en la descripción. El diario de Steve nos cuenta una tétrica historia del personaje de Trevor Henderson, Cartoon Cat, uno de los seres más siniestros y perversos en la faz del universo de terror de este artista. Dice así: octubre de 2019. Acabo de salir. Siento como mi corazón se contrae por lo que acaba de pasar. No encontrará esto. Lo que vi no puede encontrarlo. Algo horroroso. Como una caricatura saliendo de la comedia para entrar a la tortura como si fuera un chiste. Eso temo. Trataré de ser lo más descriptivo posible. Estaba con mi compañero, el investigador Lucas Stein. Estábamos en busca de la oleada de asesinatos crueles e inhumanos, como si de una caricatura fuera, los cuerpos tratados como personajes de una vieja animación. Nuestra información nos había guiado hacia una vieja fábrica de cobre. Mi compañero estaba preocupado, pero se notaba la determinación en sus ojos. Ambos entramos con cautela. Era un reconocimiento, no una captura, ni una amenaza. Llevábamos unas cuantas balas. Yo llevaba un revólver y una pequeña cámara. No llevo mi celular a este trabajo. No me siento cómodo. Mientras que él, a pesar de ser joven, llevaba una QVZ-95. Acaricié el arma, me relajó un poco y caminamos por los pasillos. Olía como
un aceite desgastado, un cobre ya muy podrido. No me acuerdo de la palabra. Lucas tenía la mano en el bolsillo, listo para sacar el arma. Extraño esa emoción juvenil. Mirábamos a nuestro alrededor. Parecía estar listo para derrumbarse. Se veía el material, ladrillos que soltaban polvo, vigas y tablones de madera cubiertos por hongos, un charco de tinta mezclado con un líquido, algo rojo. Cruzamos miradas. Él tenía una mirada de preocupación y curiosidad. Pude notar cierta decepción y emoción en sus piernas. Parecía que querían irse, pero que querían caminar por todo el lugar por algo interesante. Continuamos con tranquilidad. No parecía que se pudiera acceder a un segundo piso, pero no íbamos a ir más allá, hasta que escuchamos como una patada. Entonces Lucas sacó suavemente su arma mientras nos íbamos acercando. Lo que vimos parecía haber salido de una pesadilla, o de un dibujante que había hecho un mal trabajo con el gato Félix, pero que aún así se esforzó en dibujarle una sonrisa asquerosa y característica. Estaba cubierto por una leve luz, era de una altura normalmente alta. Su cabeza no quedaba con su cuerpo. Llevaba en su mano un pedazo de tinta hirviendo. Al frente suyo había una mujer. No podía hablar, pero su vestimenta era en blanco y negro. Tenía en la cara y los brazos dibujados, unos guantes rotos y quemados. Sus ojos parecían reventados de tanto llorar o de tanta tinta que se le colocó, como si le hubieran tratado de pintar los ojos. A su alrededor estaba un perro muy largo. No, era un perro normal, al que se le había tratado de estirar. Se estaba partiendo a la mitad, pero se le cubrió con papel de dibujo antiguo, el cual tenía un color parecido a su pelo. Desbordaba un líquido por el suelo, que en la oscuridad, no sé si era sangre o tinta, parecía como si se tratara de una escena en la que el perro se tragó algo y ella tuviera que sacárselo. Lucas me miró, estaba a punto de vomitar, sus ojos reflejaban terror y muerte. Miró a la chica, que por cierto, no se movía, no sé si estaba muerta o inconsciente, pero el gato se fue al ver que ella no mostraba movimiento alguno, tal vez a buscar alguna linterna mágica para tener ese movimiento por parte de la chica, pero aún así, se fue con esa sonrisa. Lucas y yo nos acercamos a la chica, yo me quedé mirando por si venía. Mientras Lucas registraba si tenía vida, yo me acerqué al perro, de no ser porque mi padre... Quita, la mierda. Mi padre era un fan de la animación, no sabría qué fue lo que le hicieron a este pobre animal. El pobre hombre tomó a la chica en sus brazos y me dijo que la lleváramos a un hospital. Yo saqué mi cámara y le saqué una fotografía al inocente animal, en esa posición de sufrimiento. De ahí le respondí que teníamos las pruebas para los refuerzos. Me acerqué a él y una vez juntos comenzamos a caminar. Parece que le cortó las cuerdas vocales, me dijo. Yo solo le miré con espanto. Salíamos de la zona abierta, estábamos en los pasillos. Yo revisaba la foto del pobre animal mientras apuntaba con la linterna hacia el frente. Lucas caminaba de brazo en el cual cargaba a la chica. Salimos de la fábrica. Mi corazón comenzaba a calmarse.